La muerte de un héroe, el sueño derrumbado de un pueblo y el inicio de una época caótica con el mandato de un tirano. Sería escenario para el nacimiento de Dolores Veintimilla, cuya vida representaría la rebelión contra un sistema autoritario y el cambio de una época literaria. 19, ¿no? Entre 1829 más o menos, ella nace y se desarrolla su vida en la primera mitad del siglo XIX. Llamaremos nosotros de la colonia. Ella nació en la época en que comenzó la revolución, fue una de las que presenció la finalización de la Gran Colombia. Adelante. En esta época, el Ecuador vivió cierta estabilidad. El presidente Flores realizó varias obras en pro del pueblo. Pero luego se vio enredado en conflictos internacionales y, siendo amante de la guerra, llevó al país a la crisis económica y social. La familia Veintimilla no se sintió afectada, puesto que pertenecía a lo más alto de la aristocracia quiteña. Era una muchacha que se formó bajo la tutela del padre y de la madre, que eran gente muy inteligente, gente muy preparada, que le dieron una estupenda formación humana, una estupenda formación espiritual. Dentro de una vida llena de lujos, Dolores se educa con los mejores profesores. Aprende lenguas extranjeras, etiqueta, se apasiona por la música y las artes en general. Para ella no existen barreras, logra acceder a un mundo restringido para las mujeres de esa época. Dolores aprende a escribir, sin saber que su huella quedaría plasmada para el resto de la historia. Sabemos que es una de las máximas representantes de la poesía romántica, obviamente, ¿no? No se desmerece a los demás poetas que estuvieron en su tiempo, pero su vida es un poco particular en este sentido y su poesía también. Se atrevió a escribir sobre un tema muy poco abordado en esa época, que es sobre la forma como las mujeres vivimos nuestra sexualidad. Lo que hace Veintimilla de Galindo es abrir la expresión hacia la sensibilidad interior de las personas, y en este caso concreto de las mujeres, y por eso ella creó poesía romántica totalmente diferente de lo que hay antes de ella. En 1847 tenía 17 años cumplidos. Hasta esa edad, mis días habían corrido llenos de placer y brillantes ilusiones. Con la mirada fija de un porvenir risueño y encantador, encontraba bajo mis plantas una seda cubierta de flores y sobre mi cabeza un cielo tachonado de estrellas. Respetada siempre por él, uno de mis placeres más íntimos era estar tranquila a su lado. A este hombre virtuoso es a quien debo la mayor parte de mis buenos sentimientos. Las horas que pasábamos juntos las empleaba en formar mi corazón para la vida. Joven de 19 años, su amor le había vuelto reflexivo y prudente. En un lujoso salón de la ciudad se celebra una fiesta. Las parejas bailan el nuevo ritmo recién traído desde España y la organización del evento ha sido un éxito soberbio. Entre la multitud se encuentra una joven y hermosa muchacha en compañía de su madre, Jerónima Carrión Llantepara, y su amiga Rosa Ascasubi. En una esquina están dos muchachos, conversan sobre el lugar, que lleno de hermosas mujeres está, pero el mayor ha puesto su atención en una en especial. Pronto recibe información sobre Dolores Veintimilla y no duda en conocerla. Va hacia ella y, como todo un caballero, la invita a bailar. La atracción es intensa desde el primer momento, especialmente para ella, y al intercambiar palabras se entera que el joven de 19 años
es un exiliado de la Nueva Granada, actual Colombia. Con satisfacción, doña Jerónima Carrión mira al acompañante de su hija, mientras que don José Veintimilla, padre de la joven poetisa, siente incertidumbre de la nueva amistad que su hija entabla con Sixto Galindo. Fue una mujer muy hermosa, muy bella, pero desgraciadamente perdió toda su belleza espiritual cuando se enamoró de un colombiano que vino acá al Ecuador. Lo que vendría a ser un aparecido, de un colombiano aparecido en la sociedad quiteña de esa época. Creo que ellos hubieran preferido que se case con algún joven de alcurnia quiteña, pero ella se enamora perdidamente de este médico colombiano. El amor es así, el amor no ve edades, el amor no ve condiciones. Y ella se entregó de lleno a este médico colombiano. Cuando las campanas de boda sonaban para los jóvenes Sixto y Dolores, las ansias y el anhelo de formar una familia crecían en ella. Los preparativos eran el plato fuerte del día, y la ilusión en el rostro de la joven de 16 años era evidente. A los pocos días, la celebración estaba lista. Familiares y amigos de la pareja fueron los asistentes al evento. Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano se preparaba para el primer derrocamiento presidencial en la historia. El tirano, Juan José Flores, intentaba resistir a la ofensiva, armándose con tropas en puntos estratégicos del país. Llenos de ilusión, los primeros años de matrimonio parecían ser de total armonía. Y como fruto de su amor, concibieron su único hijo, a quien tiempo después lo bautizarían, según las costumbres, con el nombre de Santiago. Y como su madrina, Rosa Ascázuri, amiga de la juventud de Dolores y primera esposa del reformador García Moreno. Llamarle pude al sol de la existencia, se abría apenas soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que lo hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa como las hojas en el árbol vacilé. La facilidad de palabra que el joven médico tenía era su principal arma. Dejaba sin argumento a Dolores, quien al escuchar las suaves frases que salían de la boca de su esposo, olvidaba todo reproche en contra suya. No es mío ya su amor que a otra prefiere, sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo, mas no me engañará con su ficción. Pero antes de que le coloque el yugo del arado, sucede lo imprevisto. Junto a su collar hay otro. Dolores comprende todo. Una vez más ha sido víctima de engaño. Sobran las palabras con que Galindo intenta remediar el mal momento. Llamarle pude delirante loca. No, mi altivez no sufre su maltrato. Y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón. Una mujer perdidamente enamorada, de un amor no correspondido, lo que personalmente le perjudicó en absoluto, pero en cambio aportó a su producción literaria de una manera fantástica, ¿no? El poema Quejas está perfectamente escrito, perfectamente elaborado y contiene en sí, digamos, algunos aspectos importantes del romanticismo, como el mostrarse el yo como es, ¿no? Esa alma atormentada, esa alma de mujer que ama desesperadamente, revela un amor obsesivo por Sixto Galindo. Quejas es una de las obras maestras del romanticismo ecuatoriano y pues ocupa el lugar que merece realmente. Y ella pone por primera vez su sensibilidad, esa situación de su espíritu herido, adolorido, necesitado de cariño, que transmite sus versos. Tras el terrible acontecimiento, la familia decide viajar a Guayaquil. Josefina, hermana mayor de Dolores, la recibirá. Pero el médico decide cambiar su estadía. Nuevamente, Dolores tendrá que vestirse de poncho y pantalón, pues en las vías se encuentra un general y los llamados Tauras,
quienes defienden la idea de un presidente frustrado y derrocado. Destruyanlo todo y maten a quien encuentren, grita el general. Las órdenes son acatadas inmediatamente. Con gritos e incertidumbre, una pareja de campesinos intenta defender su hogar. Pero lo único que consiguieron fue muerte y destrucción. Grita la india desesperada. Mataron a su esposo. Quemaron cuanto encontraron. Solo quedan las lágrimas y el sollozar de la pobre mujer. Muy cerca del lugar, la pareja continúa su recorrido. A pocos kilómetros los espera una carroza que los llevará a Cuenca. Tras varios días de largo recorrido, una carroza ha arribado al lugar. La familia forastera está en Nueva Tierra, pero se acomodan rápidamente. Sus nuevos peones los han estado esperando desde que se enteraron de la noticia. El médico se ha contactado con los caseros de las más lujosas propiedades, consiguiendo el lugar adecuado en el hogar de doña Josefa Peñafiel. Pronto todos preguntarán por la recién llegada familia, y dentro de poco tiempo todos conocerán de los Galindo 20.000. Dolores encontró en principio en Cuenca un buen ambiente para sus inquietudes, para su saber, para su intelectualidad, para su creación poética. Ella quería demostrar quién era Dolores a esa comunidad. Ella pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero no lo estaba haciendo bien. El tiempo pasa y está cada vez más distante de su esposo, quien ha alcanzado una excelente posición social y es un médico reconocido en la ciudad. Pero hoy, Sixto llega con la noticia de que viajará a Panamá con la excusa de que como médico debe ir a especializarse. Dolores, consternada, siente que esta vez todo será distinto. Tal vez nunca más vuelva a verlo. A la mañana siguiente, el viaje está listo. Sixto Galindo sale de su hogar y sin mirar atrás desaparece con la promesa de regresar. Desde un balcón, el pequeño Santiago lo ve partir y se aferra a su madre. Ella está destrozada, pero será fuerte por su hijo. Sin embargo, nadie sabe si está lista para lo que se acerca. El impacto de Dolores en el medio de los jóvenes poetas cuencanos de la época fue bastante grande, porque las ideas del romanticismo, las ideas de libertad, de amor a la naturaleza, de culto del yo, estaban ya en boga en esa época en otros lugares, y Dolores las traía consigo y las compartió con los escritores de la época. Se formó un círculo, ella tenía una especie de salón en donde recibía a estas personas. Y eso debe haber sido realmente de mucho impacto para la gente de la época. Yo digo que en un momento Dolores tuvo que tener sus amantes. Ella, me imagino que se tuvo que arropar con algunos de sus amigos poetas. La amistad que Dolores había entablado con algunos de los miembros de la sociedad intelectual y aristócrata de Cuenca fue beneficiaria para su desarrollo literario, haciéndola desenvolverse en un ambiente agradable al cual ella estaba acostumbrada. Sin darse cuenta que dichas amistades la perjudicarían tiempo después en su relación con la sociedad más conservadora del país. Empezando con su casera, quien como supuesto testigo de la falta de moral que tenía Dolores, divulgaba la relación con los hombres literatos y aristócratas de la ciudad. Despertando en las mujeres cuencanas cierta envidia y resentimiento. A mediados de 1800, en Cuenca, ser una mujer sola, con un hijo, y encima de eso literata, le vino a traer muchísimos problemas. Al problema de la mala reputación se suma la economía. El dinero que envía su esposo no es suficiente o no llega a tiempo. Dolores lleva 2 meses de renta vencidos y su arrendataria no piensa esperar. Intenta disuadir a Josefa y aunque su historia es conmovedora, la arrendataria no quiere esperar más por su dinero, pero pronto tendrá que irse.
su pobreza sería tal que empezará a vender todo lo que tiene. Al oponerse a la muerte de un indígena de apellido Lucero, se opuso al poder que había en Cuenca y ese poder estaba centrado en la religión. En la plazoleta de San Francisco, la familia de un hombre ruega por su vida, mientras un militar recibe las órdenes de preparar su rifle. Dolores se acerca. Ella sabe lo que va a suceder. ¡Apunten, mande el general! Su vida termina y Dolores es testigo de la cruel justicia de la época. No es sobre la tumba de un grande, no es sobre la tumba de un poderoso, no es sobre la de un aristócrata que derramo mis lágrimas, no. Las vierto sobre las de un hombre, sobre la de un esposo, sobre la de un padre de 5 hijos. Fue un cura muy inteligente, avanzado en cuanto a ideas políticas, en cuanto a ideas científicas también, pero no podía dejar de escapar del ambiente religioso en el cual vivió él, que le sirvió para censurar la vida y las actuaciones de Veintimilla de Galindo. De un ser supremamente rígido y efectivamente legal. ¿Qué os hice yo, mujer desventurada, que en mi rostro traidores escupís? De la infame calumnia la ponzoña, y así matáis mi alma juvenil. No dan respeto a la mujer, la esposa, la madre amante a vuestra lengua vil. Me marcáis con el sello de la impura. Ay, nada, nada respetáis en mí. Para mí es una concepción propia, personal. La persecución que Fray Vicente Solano le hizo a Dolores Veintimilla de Galindo, entre paréntesis, fue un odio o un celo, tal vez un celo intelectual, porque ella surgió tanto, o un celo sentimental. El conflicto no fue directamente con Solano. El conflicto fue con otros miembros de la iglesia. Pero aparentemente no es Fray Vicente Solano el que habla de Dolores Veintimilla, sino es un tal canónigo Merchán, que está cerquísima del obispo, por supuesto, y que arma todo el barullo, ¿no? Aunque el enfrentamiento no haya sido directo con Fray Vicente Solano, sin embargo, las ideas de Fray Vicente sobre la educación de la mujer, a eso podríamos reducir, digamos, el conflicto, más que entre Dolores y Fray Vicente, entre Dolores y una iglesia absolutamente conservadora, absolutamente reaccionaria, pero que representaba el modo de pensar de la gente cuencana de la época. Ella se enfrentó con mucha valentía a este establecimiento, ¿no? Eso me impresiona muchísimo. Un mito en la historia cuenta que después de varios enfrentamientos mediante hojas volantes que tuvo Dolores Veintimilla de Galindo con el ilustre Fray Vicente Solano, una tarde en las calles de la ciudad se encontraron los dos personajes. La joven poetisa, al divisar a Solano, le dice: "Allá va el perro de toda boda", a manera de burla. El sacerdote le responde: "Y allá va la boda de todos los perros". Fray Vicente Solano ahí cumple, nunca lo vamos a saber, tal vez algún momento en cuando luego de muertos nos podamos tomar un café con ellos, nos podamos reunir y decir cuál mismo fue la verdad. Con tu acompasado son marcando vas inclemente, de mi pobre corazón la violenta pulsación. Dichosa quien no te siente, funesto. Funesto bien haces reloj. La venida marcas del ser a la vida, y así impasible también la hora de partida. Si ella no hubiera estado abandonada por su marido, probablemente no se hubiera suicidado y su lucha hubiera sido mucho más aguerrida. Para mí, los motivos del suicidio son desajuste social. Dolores encontró, en principio, en Cuenca, un buen ambiente para sus inquietudes, pero después La fuerza reaccionaria de ciertos miembros de la iglesia y de mucha gente de la sociedad cuencana causaron sobre ella una presión que ella no pudo resistir, porque era una mujer exquisitamente inteligente, pero
excesivamente sensible. El abandono, si ella hubiese tenido el apoyo afectivo de alguien, de pronto pudo haber enfrentado de mejor manera eso. Pero una mujer abandonada, sola, en un medio hostil, yo pienso que pues resultaba un poco lógico comprender que eso iba a terminar en suicidio. La iglesia y la imposición de una moral que de una cultura dominante es la que le lleva a Dolores efectivamente a suicidarse, ¿no? El conservadurismo y que Cuenca todavía existen las mujeres que son hipócritas porque le recibieron a Dolores Ventimiglia con los brazos abiertos y ellas mismas con sus mismos brazos le mataron a la Dolores Ventimiglia. No es una mártir para mí de ninguna manera, ¿no es cierto? El hecho del suicidio no, para mí no le lleva a un estado de mártir, digamos, o de reconocimiento, ¿no? Igual que hoy, muchos jóvenes que se suicidan, muchos poetas igual que se suicidan. La parte negativa es que fue que se quitó la vida y ella debió seguir luchando. Dolores Ventimiglia acaba de cumplir 26 años, ha recostado a su hijo y se ha despedido con un beso en su frente. Mira con despecho el amargo veneno. Es bella, aunque en su rostro se refleja la amargura y despecho vivido. Dolores, tu nombre marcó tu destino. Tu camino de rosas negras espinaron tu existencia. Fuiste mujer, madre, esposa, amante. Fuiste la poetisa que volcó su vida entre la tinta y el papel. ¿Qué tenías en las cartas que quemaste? No lo sé. Tan solo un adiós dejaste plasmado en este papel. De su puño y letra, deja las líneas de una carta que queda inconclusa. Mamita adorada, perdón una y mil veces, no me llore, le envío mi retrato, bendígalo. La bendición de una madre alcanza hasta la eternidad. Cuide de mi hijo y dele un adiós al desgraciado de Galindo. Me he suicidado. Para mí, a esta mujer ingenua y hermosa, lo que se hizo fue un crimen. Un crimen imperdonable. Pienso que es una figura enormemente conmovedora, ¿no? La figura de esta mujer abandonada, de esta madre sola. En cierto sentido, se vuelve paradigmática. Yo creo que ella es un eslabón muy importante de la cultura ecuatoriana. De pronto no es o no ha sido suficientemente estudiada, valorada, pero quizá pues sea la ocasión de ir delineando bien los perfiles de quienes realmente han contribuido a que la historia ecuatoriana esté pues tachonada de hombres y mujeres muy valiosos. Pienso que hay que hacer un reconocimiento de su trabajo, de su poesía, no solo un reconocimiento social, sino un reconocimiento educativo también, ¿no? Como ella, como mucha otra gente, ha sido olvidada en los libros de textos escolares. Si ustedes van al cementerio, no encuentran la tumba de Dolores Ventimiglia Galindo. Y no encontrar la tumba de esta poeta, que todo el mundo estudia y que todo el mundo le tiene así como en un lugar muy especial de la poesía romántica ecuatoriana o precursora de la poesía romántica ecuatoriana, y no saber dónde está su tumba, es realmente un compromiso. Estoy contento de saber que soy descendiente de Dolores Ventimiglia Galindo y quisiera proponerle a Cuenca que le rinda el homenaje que se merece esta mujer que en verdad protagonizó una época de la vida social de Cuenca y sacudió los cimientos de esa sociedad tan cerrada. No creo mucho en el destino, pero me parece curioso que yo hoy en día viva y desarrolle mi vida aquí en Cuenca. Yo siento que ella regresó conmigo y estamos así, seguimos haciendo arte. Thank you.
piedras gramas. Miro espacios, pajas, toquillas, monedas. Lugares, nombre, con flechas, gran ironía. Amiga del aire en cuentos. No te veo en piedras, en gramas, en lápida triste. Aquí estoy, aquí me enterraron. Me llamaba Dolores Ventimilla de Galindo. Nací, me quité la vida, en fecha, en angustia, en paz infinita.